Saludos, las portadas de los periódicos para hoy lunes 12 de febrero del 2024. Nutrida bitácora de viajes de senadores y representantes y los gastos superan los $800,000. Realizan conteo de personas en las calles para combatir el deambulismo o singarismo en el área sur de la isla. Cerca de 800 personas objetan el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica. Paraísos fiscales encabezan los destinos principales de remesas desde Puerto Rico y afloran dudas sobre posible lavado de dinero y evasión contributiva. Acuerdos laborables a la merced de la Junta de Control Fiscal no frenan las quejas de estudiantes de escuelas públicas en la plataforma de TikTok. En Estados Unidos, una mujer entró en la mega iglesia de Houston del pastor Joel Osteen y comenzó a disparar el domingo por la tarde y fue disparada por dos agentes fuera de servicio que trabajaban en la seguridad de la iglesia, dijo la policía. Película La Pecera demostró al mundo el potencial del cine boricua. Benicio del Toro recibió la llave de la ciudad de San Germán. Equipo de baloncesto femenino jugarán este verano en París 2024 y los Chiefs, de Kansas City ganan su cuarto Super Bowl. Feliz comienzo de semana. Suscríbete a Noticias del Cielo by Z en TikTok, YouTube y ahora por Instagram.